nada. Martín, por favor. ¿No está bien? Has dicho que se partió. Ya está. ¿Estás bien? Siente. La tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Volé por el cielo al sentir tu te quiero y soñé. Qué distintas serán mis mañanas porque ayer te amé. Cantaré por el mundo. Ay. Bueno, entonces quedamos en que no le vas a decir nada a nadie, ¿no? ¡Chicos! ¡Acá estaban! ¿Dónde se habían metido? ¿Están a punto de llevarme el pupilo con la bruja y ustedes paseando por ahí? No. ¿Qué? No, chicos, no. Confíen en Floricienta que no les va a pasar nada, no se van a ir a ningún lado. Tomás, no digas así porque los asustás. ¿Cómo que no puedo hacer nada? Entonces, ¿para qué es abogado? ¿Así se van a arreglar las cosas, Flor? No, confíen en mí, se van a arreglar, de verdad se lo digo, no se van ni a ningún lado con la bruja, ¿en serio? Flor, no es necesario mentirles, la situación es grave y urgente. ¿Alguna vez les mentí? No me contesten. No va a pasar eso, confíen en mí, de verdad no van a ningún lado. ¡No queremos! ¡Yo no quiero ir! Llamá a juez Ovilera y de paso decide que tener bolsos preparados para viaje. No. Sí, chicos, vayan arriba a preparar el bolso. No, chicos, no lo hagan más complicado. Va a estar todo bien, créanme. Vamos, pichonos, confiad en mí. Vamos. Vayan, que va a estar todo bien. Tenían que verlo al juez, nadie lo podía parar. Hasta el fin se puso como loca. Y la dama que lo quiso hacer entender, pero no. ¿Y Flor y Max? Tampoco, ¿no entendés? Se nos viene la noche, chicos. Encima ni siquiera está Franco para ayudarnos. No, él tampoco hubiese podido hacer algo. Bueno, pero nos bancaría. Ahora debe andar solo por ahí, como un huérfano. No, no te pongas mal, Tincho, me pones mal a mí. Che, ¿ustedes dónde andaban? Digo. ¿Por ahí? Sí, por ahí es mucho mejor que esa cárcel. Sí. Ya sé, ¿y si nos vamos y dejamos todo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Franco! ¡Franco! Si me odias, yo te entiendo. Mucho, Tincho. Yo también. Al final no estabas tan errado, Tincho. No sé, no estoy entendiendo nada. No sé qué hice con mi vida, no sé. No, Franco. Yo todo lo que te dije era mentira. Estaba enojado, nada más. Vos no sos ningún tarado, ¿sí? Vos sos nuestro hermano y punto. Salieron bien en la tele. Lo que dijiste me gustó mucho. Me sirvió para seguir adelante. Para mí sos como un hermano, Franco. Y vos para nosotros sos como nuestra hermanita. Franco, ¿volviste? Franco. Bueno. Te volvés a ir y te juro que te mato. No, por favor, no lloremos más porque si no vamos a parecer unos flojos, ¿no? Bueno. Sabíamos que no te la ibas a bancar y que ibas a volver. Vení, te extrañamos mucho. Todo. Yo también las extrañé. No me quiero separar nunca más de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No te contaron nada los chicos. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El nabo del juez. Nos quiere mandar un convento con la bruja. ¡Franco! ¿Cómo? ¡Fabulito! ¡Te voy a matar! ¿Dónde estabas? ¡Está bien! ¡Me asustaste! ¡Te lastimaron! ¡Te pegaron! ¡Comiste! Yo también te extrañé. Perdóname. ¡Ay, qué susto! Perdón. ¿Qué hacen esas bolsas ahí? ¿Cómo es eso del juez, Flor? ¿Qué es una locura? Sí, es una locura que la vamos a resolver muy pronto. Porque nos vamos a escapar todos. Sí. ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No querés ir? ¡Prendete!
cállate, Flor, dale. Si no la mato, voy preso. No vamos a aguantar ni dos días. Cuando dale, Flor, por se está favor, escuchando sí, las cosas sí, que los dicen. Escucho, los escucho, sí, piensan igual que yo. Te tengo que a mí me parece que no hay otra solución. No, no podemos vivir siendo unos fugitivos, vivir en el desierto, arriba de un árbol. No podemos. Hay otras soluciones. Hay otras soluciones. Bueno, no sé, me parece que hay que hacer las cosas bien. No, Flor, las cosas hay que hacerlas cuando se presentan las oportunidades y ahora la oportunidad es escapar. Me parece que es mucho mejor. A ver, decir sí. Que no entiendo cuál es tu otra solución. Mi amor, nos tenemos que ir ya, no tenemos tiempo. ¿Por qué no nos vamos? Cuando estemos lejos vamos a poder negociar. Sí, sí. Bueno, vamos. Buenas. ¿Dónde pensaban ir los señores? Chicos, qué tristeza. Realmente, cuánta tristeza junta. Pero bueno, parece que es así, es la vida. Es parte de todo. Ay. Bien. Bueno, hemos llegado. Señorita Florencia, ¿sí se quiere despedir? Sí, bueno, chicos. Estamos Tommy. Ya está. Los voy a extrañar. Pórtense bien, cuídense mucho. Háganle caso a Delfina. Y bueno, chicos, basta. Nada. Me voy. Suerte. Increíble. Bueno, menos mal. Chicos, vayan yendo al premarque. Yo voy a hacer un llamado al convento para confirmar que están saliendo para allá, ¿sí? Muy bien, vaya, señor juez, vaya tranquilo. Chiquitos, les pido un favor enorme. Se quedan acá, quietos, a donde están. Yo ya vengo. Voy al baño. Levanten la perdiz y síganme. ¡Vamos, querido! ¡Anda! Después saluda, Flor. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Chao! ¡Vamos a chiquichiquis! ¡Vamos a ver si están contentos! ¡Vamos, sigamos adelante, vamos! ¡Señorita Florencia! ¿Qué cree que está haciendo? Ustedes sabrán de leyes, pero no tiene corazón. Mira, chicos, le vamos a perdonar lo que hizo. No, cállate la boca, mocos. Señora, son chicos, no entiendo. Ya sé, pero no entorpezca las cosas, mi vida. Por favor, chicos. Chicos, escúchenme bien. Yo les prometo que la van a pasar muy bien en el taller vivencial. Es más, ¿me escuchan, por favor? Van a mejorar la relación con la señora Delfina. Pero no me venga con estupideces, juez, por favor. Por favor. ¡Una injusticia! No, basta. Basta, yo te le meto presa. Por favor, necesito hablar con mi hermana, querida. No, yo no puedo ahora. ¿No entendés? Ahora que vos te vas a quedar a cargo de los chicos, necesito darte indicaciones. Es un minuto, por favor. Un minuto, o sea, si eso calma tu locura, un minuto. Un momento. Les voy a dar un minuto. ¿Sí? Pero cuidado, nada de trampas. No, por favor, enseguida se la traigo. Vení. Llegó Max. Señor juez. No, basta. Usted es peor que la otra. Son dos incorregibles. A renunciar a la tutoría yo. Quería perderme la fortuna Fritz en Balden. A ver, ¿cuándo se va a dar cuenta que Delfina es una mala persona, peligrosa, que odia a los chicos? Sos turra, sos guache. ¿Sabes qué es lo peor? Que te gusta hacerlo, te gusta una barbaridad, pero en algún momento te voy a sacar la careta, estoy segura. Usted le tiene que sacar la tutoría y mandar a los chicos a la casa. Señor conde, no me deja otra alternativa. Lo voy a tener que rezar. Vos nunca me vas a ganar a mí, carro inmunda. Nunca, jamás. Fíjate si me vas a ganar, mi vida. Acordate cómo era el gran máximo con lo de la médula de la madre. Fingí, operación, enfermedades, debilidad. ¿Y? ¿Y te descubrí? ¿Y qué hiciste con eso? Me descubriste, pero no pudiste hacer nada. Fíjate si no también lo que hice con el ADN de los mellizos. Lo truché. Y no pudiste hacer nada, mi amor. ¿Sabes qué? Me quedo tranquila, porque en algún punto yo sé que alguna vez voy a ganarte. En serio. Nunca me vas a ganar a mi cargo inmunda, porque yo no voy a parar hasta no destruirte. A vos y a esos mocosos odiosos. Los voy a matar si es necesario, pero la fortuna es mía. Está bien, creo que con eso va a alcanzar. ¿Algo más para el parte diario? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Esto es un micrófono que yo vi que una chica estaba por acá y se escuchaba en todo el aeropuerto. ¿Viste cómo también yo puedo ser mala? ¿Viste cómo te puedo ganar? No
¿Puede ser? Sí, sí puede ser. Un, dos, tres, probando. Oh, oh. ¿Se escucha bien, contadito? Sí, sí, perfectamente, mi amor. ¡Bien! ¡Patiño! A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría. Quiero que me des tu corazón.